le va? El debate sobre cómo se combate la inseguridad no debe ser abordado desde lo emocional. Tampoco debe ser parte de la grieta. Aquí se está muriendo gente inocente y hay un ataque además sistemático a las fuerzas de seguridad utilizando demagógicamente el argumento de la defensa de los derechos humanos. La historia de siempre. Tampoco creo yo que sirvan las posiciones extremas como sugerir la pena de muerte. En Estados Unidos rige la pena de muerte en muchos estados y sin embargo la violencia no cesa. La problemática de la seguridad en Argentina, al igual que en tantos otros temas, ha tocado fondo, definitivamente. Me parece que en vez de ideologizarlo, como lo hizo el kirchnerismo a lo largo de todos estos años, y sectores de la izquierda, hay que ir hacia una revisión más profunda sobre lo que queremos realmente para nuestras fuerzas de seguridad. Mientras tanto, las autoridades nacionales y provinciales le piden a la gente una mayor cuota de confianza hacia las fuerzas de seguridad en su accionar sobre el delito. Es cierto, pero para que ello ocurra, el Estado tiene que crear las condiciones para que el policía trabaje como corresponde. Ya no es ninguna novedad sobre las condiciones en las que trabaja un agente de policía, no solamente operativas, sino desde el punto de vista legal. Hay que cambiar los protocolos de acción de los policías, ya que las características del delito han cambiado fenomenalmente. Pero la cuestión no termina solo en torno a los protocolos. También la justicia debe ser revisada. Los tribunales garantistas son un verdadero disparate, fogoneado naturalmente por el kirchnerismo, de la mano de su autor intelectual, el señor Zaffaroni. Es cierto, la gente está poseída por el pánico y el hartazgo y reacciona emocionalmente y pide más chocobares en la calle, lo cual no quiere decir que la gente confíe en la policía. La gente, en todo caso, va a recuperar la confianza en su fuerza de seguridad cuando la policía tenga confianza para avanzar frente a los delincuentes y no terminar como Chocobar procesado por asesinato. Esto va a llegar con garantías para los policías y protocolos modernos ayornados a los tiempos que corren. La verdadera mano dura, quiere que le diga una cosa, llega con justicia en serio y protocolos modernos para las fuerzas de seguridad. Sobre estos dos tópicos, creo yo, deben trabajar las autoridades. De lo contrario, si la discusión sigue siendo ideológica, la gente se va a seguir muriendo y en las calles vamos a terminar con cientos de miles de delincuentes y en las cárceles con cientos de policías.